Y bueno, me encuentro con el ingeniero Pablo Rodríguez Regordosa. Él es secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo del Estado. Y bueno, Pablo, comentaban aquí que planean ser la mejor universidad en América Latina. ¿Cuál crees que sea esa forma en la que la universidad va a lograr esa meta? Fernanda, pues el reto que ha propuesto el rector ahora, me parece que es un gran reto, pero estoy seguro que el talento del rector, el acompañamiento de los consejos, de toda la comunidad académica y de todo el cuerpo estudiantil de la universidad va a permitir que esto se logre. Y creo que esto es algo bueno para la universidad, bueno para los poblanos, bueno para quienes son los exalumnos de aquí, sí, porque se prestigia claro. La universidad, y bueno para Puebla en su conjunto. Como lo acabas de decir, él es egresado de la institución y pues realmente él, tú me podrías afirmar cómo es ese privilegio de decir yo estuve en esta universidad y que en un futuro no muy lejano va a ser la mejor. Bueno, es un enorme gusto estar aquí en la universidad y ver esta transformación, porque cuando yo estaba estudiando aquí, muchos de los edificios que ahora existen no existían. Muchos arreglos no se habían hecho y muchas de las carreras que hoy existen antes no existían. Entonces es una gran satisfacción entrar a la universidad y encontrarte con una universidad que sigue su camino ascendente, que sigue mejorando, que sigue con un criterio de excelencia, que está ahora vinculada con la iniciativa privada, que está haciendo innovación, que está haciendo investigación, que está patentando innovaciones y desarrollos. Todo esto, la verdad es que nos llena de orgullo a quienes estudiamos aquí porque nos sentimos con un gran respaldo. Sí, claro. Ahora, tú cuando saliste de esta institución, ¿cuál fue el recibimiento de las personas? ¿En verdad notaste la diferencia? ¿Te abrieron las puertas luego, luego? ¿Cómo fue ese cambio de ser estudiante a ya llevarlo a la práctica? Digamos que la transición de estar en la universidad a estar en la iniciativa privada o a estar en el mundo laboral tiene sus particularidades. Yo te diría, sí, fuimos muy bien recibidos y estaba hace unas semanas en un congreso de ingenieros industriales aquí, nos invitaron a participar en una mesa redonda a un servidor junto con líderes empresariales y lo que comentábamos es que al final lo que hace la diferencia no es solo la universidad, la diferencia la hace cada persona, es decir, no basta que la universidad quiera ser la más reconocida de toda América Latina si sus estudiantes no están igualmente comprometidos en ser los mejores estudiantes de toda América Latina y sus egresados en ser los mejores egresados de toda América Latina. Entonces la convocatoria es más bien en el plano personal. ¿Cómo me recibieron? No me puedo quejar, me recibieron bien y bendito a Dios, la vida me ha sido muy generosa. Pero no ha sido un tema fácil y no es un tema que obedezca solamente haber cursado una carrera en esta universidad, sino obedece a un esfuerzo y un sacrificio. Y entonces la convocatoria de todos es, la mesa está puesta y está dispuesta, el menú es extraordinario, es uno de los más reconocidos de América Latina y será el más reconocido, pero sacar ventaja de eso depende de cada quien. Y aprovechenlo, aprovechen la universidad, aprovechen sus laboratorios, aprovechen sus bibliotecas, aprovechen al conocimiento de los maestros, aprovechen todo eso al máximo. Así es, pues muchísimas gracias Pablo por esta entrevista. ¿Y qué les parece si seguimos con la transmisión de la ceremonia de la investidura del rector? Muchas gracias a ti.